Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar nuestro programa hoy con una comunicación telefónica. Estamos con Marta Mendoza desde Clorinda. Ella nos va a explicar por qué han salido a la ruta y se han manifestado contra este bloqueo que se hizo a Clorinda. Recordemos que su estatus sanitario quedó firme de esa manera y no se ha modificado para nada en las últimas semanas. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, de acá no pasa. Marta, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Marta. Sí, la escucho. Bueno, contanos un poquito cómo surgió esta iniciativa de salir a la ruta. ¿Qué esperan? Hola. Marta, queremos que nos cuentes por qué han salido a la ruta. ¿Qué es lo que están esperando que cambie en Clorinda? Mira, nosotros estamos pidiendo el estoqueo de Clorinda porque nos tienen acá encerrados, bloqueados. Y la verdad que buscamos por todos los medios alguna respuesta, alguna solución y no hubo caso. Pedimos a quien corresponda que dé una respuesta acerca de esta situación y nada, la verdad que nadie salió a responder, nadie salió a dar ninguna explicación. Se nos cagan de risa. Aparte de que nosotros estamos siendo discriminados, porque todo esto lo que genera es una gran discriminación hacia la gente que vive en Formosa, hacia los ciudadanos de Clorinda. Por hoy hay personas que tienen tratamientos, personas con tratamientos oncológicos y que le están suspendiendo los turnos, le están diciendo que a la gente de Clorinda no están atendiendo. La verdad que están poniendo en riesgo también la salud de muchas personas. Porque te dicen que sí, que hay un paso, que hay un protocolo, pero la gente de allá no quiere atender a la gente de Clorinda, porque prácticamente nos están diciendo, cerramos Clorinda, bloqueamos, pero donde deben ellos de apuntar la seguridad en la frontera, en lo que vienen a ser las barreras, no hay control. O sea, es muy, muy frágil el paso por ahí, la gente del otro lado sigue pasando como si nada. Y nosotros acá, a la vuelta de Dios, pasando nuestra necesidad de la crisis que esto genera, complica aún más porque podemos tener un mínimo desarrollo en la ciudad. Claro. Marta, estamos viendo las imágenes. ¿Quiénes forman parte de esta movilización? ¿Quiénes están? Hoy salimos 3.000 personas, hay compañeros que son de la agrupación y hay vecinos que no tienen nada que ver, vecinos que son remiseros, que son albañiles, que viven del día a día y no pueden ellos hoy desarrollarse, no pueden tener un sostén en sus casas, están realmente preocupados por esta situación. Ahora se están sumando a la comunidad, son muchas familias también que recién se están sumando acá a la marcha, vinieron con sus banderas, porque ellos también están pasando necesidad y están pidiendo una ayuda alimentaria, están pidiendo también, aunque sea una caja de pan, le dicen ellos, porque están pasando. Claro, el gobierno dijo que envió ayuda a la hora de hablar de entrega de mercaderías y demás cuestiones. ¿Eso ustedes cómo lo vieron? Una foto siquiera de que hayan entregado alguna ayuda. Ya nosotros, eso es serio, Santillán, yo tengo un contacto con el director del hospital, cuando hay gente que está enferma, tratamos de hacerle alcanzar una caja de mercadería, una caja de alimento, cuando el porteñito se bloqueó, le damos 250 bolsones de alimentos, porque tenemos familias ahí que nunca recibieron un solo bolsón de nadie. Pilcomayo también se bloqueó así, no ayuda para nadie, eso es una gran mentira. Acá necesitamos que se levante el bloqueo, necesitamos desarrollarnos como ciudad, porque la crisis que ha generado esta pandemia es terrible. La crisis que nos está Clorinda, porque Clorinda vivía dentro de todo de los pasos clandestinos, porque estamos en una frontera y eso es una realidad. Ahora, hoy por hoy, a los que están acá adentro no les permiten moverse, no nos permiten trabajar. Nos bloquean, no tenemos ni siquiera un desarrollo mínimo como para decir, bueno, podemos movilizarnos de Formosa para acá, ni los remiseros, ni nos podemos mover, los que trabajan en la construcción no están trabajando. Gente que tenía, gente que tenía 5 empleados, los empleados, si tenía 3, no tenía ninguno, se manejan ellos de manera familiar. Entonces, todo esto, esta situación y la discriminación que hemos eliminado prácticamente, no nos están cuidando. Lo que están haciendo, crearnos, dejarnos acá, diciendo, bueno, contáguense ustedes ahí,
Total, en la frontera no podemos controlarlo, porque eso es lo que nos están pudiendo controlar, esa, y se cuidan de claro. Nosotros no nos están cuidando. Marta, muchísimas gracias por este primer contacto. Vamos a seguir teniendo información de ustedes en el noticiero mañana, actualizando todo esto que está pasando, y nos ponemos a disposición. Les agradecemos por hacer visible todo esto. La verdad que no nos gusta estar acá. Nadie quiere estar bajo el sol, nadie quiere estar sufriendo, nadie quiere estar acá en riesgo de contagio, pero son ellos responsables de la situación, de lo que pueda llegar a pasar acá y lo que pueda llegar a hacer. Son ellos los responsables, por placer, estamos por necesidad realmente, y ellos no dan respuesta a nada. Ellos no nos están dando respuesta a nada. Bueno, no nos queda otra medida que salir y cortar la ruta, y si quieren bloquear, bueno, bloqueemos bien eso, y hasta que ellos no nos den una respuesta, nosotros nos vamos a quedar acá, ya tenga que quedarse 3 días, una semana, vamos a estar acá. Ahora estamos haciendo una cosa popular y se sumaron la comunidad también a luchar. Bueno, muchas gracias, Marta, estamos a tu disposición. Bueno, escuchábamos recién a Marta Mendoza con una comunicación telefónica que concretamos con Clorinda, un bloqueo que se hizo y se mantiene, en esta ocasión en Clorinda, porque están pidiendo que, ustedes escuchaban todos esos detalles de qué es lo que necesitan que se modifique. Hacemos una pausa, ya volvemos con más cosas para contarle en la jornada de hoy.